¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la sintonía. Hoy, como siempre, imperdible el capítulo de SNT al Natural. Viajamos allá, al extremo norte del Chaco, muy cerca con la frontera de Bolivia, para disfrutar de estas imágenes que nos trae la fauna de la zona, la belleza, el paisaje. Todo esto esta noche aquí en 24 horas. Yolanda, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? A todos muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana que estamos completando. También vamos a estar con información en vivo. La detención de un médico que supuestamente abusaba de estudiantes y pacientes. Todos los detalles en instantes aquí en 24 horas. Bienvenidos. Vamos con la información en vivo y en directo. Alexis Aveiro está en el Departamento Antitrata de Personas de la Policía. Alexis, contigo. Y precisamente, Carlos, esta dependencia de la Policía Nacional procedió esta tarde a la detención del doctor Miguel Ángel López Rojas, de 52 años. Y es en base ya a un oficio firmado por la fiscal Teresa Martínez en junio del año 2015. La denuncia, supuestamente, es que esta persona, un cardiólogo precisamente, había sometido sexualmente a dos menores de 17 años durante un cursillo, aparentemente. Son los datos que tenemos en base a este procedimiento. Finalmente se procede a realizar la denuncia y, según su propio abogado nos manifestaba recién, el mismo se encontraba en estado de rebeldía debido a que prestaba servicios en la zona de Boquerón, Chaco, paraguayo. Su detención se produce en la zona de Estanzuela, Areguá, zona en la cual aparentemente estaba residiendo, doctor. Residiendo. Bueno, con relación al procedimiento en sí, vamos a conversar con el subcomisario Marcos Velázquez. Esto es en base a un trabajo de inteligencia, se llena al doctor. ¿Cuál es el procedimiento? Y si nos recuerda también, subcomisario, la denuncia concreta. Sí, muy buenas noches. Mi respeto a su amable teleaudiencia. El hecho de detención se produjo esta tarde en la zona de Estanzuela a raíz del trabajo de investigación e inteligencia de personal de este departamento, ya que esta persona hacía como 6 a 7 meses atrás ya estaba siendo buscada por personal de este departamento y él también tuvo su conocimiento de esto. Entonces se ausentó de la zona, del lugar, y tuvimos conocimiento de que él mismo se estaría encontrando de nuevo por el lugar, por lo cual el personal se fue hasta el lugar y logró la detención de esta persona. A raíz de una denuncia de dos menores, ¿verdad?, que en un año, en tiempo atrás, supuestamente habían sido violadas por este señor, por este ciudadano, Miguel Ángel López Rojas. Bajo amenaza las tenía, supuestamente. Todo bajo esta denuncia, el oficio es lo que dice la detención de él, ¿verdad? Y el oficio es con relación a abusos sexuales en menores. Así mismo, señor. Supuestamente las había invitado en un curso a dos estudiantes de la zona de Tomatí. Un curso a realizarse en la zona de Capiata. Las mismas tuvieron un encuentro con el denunciado y fueron trasladados hasta la zona de Capiata, donde se encontraban con el doctor, y posteriormente le dijo que las llevaría hasta el lugar donde se realizaría el curso y las llevó supuestamente hasta un motel, ¿verdad?, donde abusó sexualmente de las dos niñas bajo amenaza, ¿verdad? O sea, supuestamente él las lleva ya posteriormente de pactar el cursillo a este motel y ahí se procede al abuso, al supuesto abuso. Así como nosotros estábamos viendo la denuncia, bajo engaño, no existía tal curso, sino ya con intenciones de llevarla a otro lugar, la había aceptado en el mencionado local. Vamos brevemente a conversar con el doctor Daniel Mijam, el abogado, en este caso, del detenido, el doctor Miguel Ángel López Rojas. Una explicación bastante llamativa la que nos daba usted. Si bien se reconoce el hecho de que pudo haber un caso de estupro, aparentemente todo fue bajo consentimiento de la víctima y fruto inclusive de esa relación también ya hay una criatura. Una menor, sí, que está siendo asistida por el doctor Miguel Ángel López. O sea, la menor sí recibe todas las atenciones y la criatura también. Hablamos de una que él está en estado de rebeldía, ¿verdad? Ese estado de rebeldía fue dictado a principio de año por el juez, por un juez del área penal de la ciudad de Capiatá, que tuvimos esta mañana recién. Nosotros nos enteramos de que había esa rebeldía, ¿verdad? Ahora, él se iba a poner a disposición inmediatamente del juzgado, así como lo requiere el juez, ¿verdad? Solamente que
Hay acá una cosa, ¿verdad? Cuando la fiscalía imputa, por lo menos tenía que llamarle a declarar una vez. Él no sabe ni de qué se trata esta cuestión, él no sabe de qué es lo que se le acusa, él no sabe nada, nosotros nos madrugamos con esto. Ahora, él está detenido, pues, ahora vamos a ser, él se va a someter al proceso, tal como lo dice la ley y la Constitución, y vamos a ver qué pasa durante el procedimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa durante el proceso, ¿verdad? ¿Qué le explicó su cliente con respecto a esta situación con las dos menores? O sea, ambas fueron hasta el motel bajo su consentimiento y me decía usted, lo que pasa es que se le descubrió a una de ellas, la mamá precisamente, y es ahí en donde se produce la denuncia, abogado. Es hasta irrisorio lo que participan estas menores de edad, inclusive la madre de ellas, porque hablamos de dos menores de edad, pero el tamaño, el tamaño de las dos menores, el doctor Miguel Ángel López tiene 1,51 m de estatura. ¿Usted se refiere al estado de indefección, obviamente, para aclarar? ¿Verdad? Porque hablan de un estado de indefensión, pero el doctor López tiene 1,50 m de altura. Y las dos menores de edad tienen 1,70 m y la otra tiene 1,80 m. Y dice que le mantenía coito con una de ellas y amenazándole a la otra. ¿Con qué cosa? Yo creo que estamos en un estado demasiado incipiente de la investigación. O sea, y esa amenaza no había de por medio arma de fuego, ¿no consta eso en la denuncia? Claro que no, totalmente. Cuchillo. No, claro, amenaza de que saque, te voy a hacer el amor a vos también. No, 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 irrisorio. Ahora, no nos sometimos al proceso antes porque no sabíamos. Ahora que sabemos, nos vamos a someter al proceso. Doctor, si es que ya el doctor, valga la redundancia, estaba manteniendo esa criatura, ¿quiere decir que hubo contacto posterior a ese hecho? Claro que sí. Claro que sí. Hasta ellos estaban aceptando ya. ¿Una relación? Claro. Esto es estupro, no es más que estupro, ¿no? Qué violación de menor indefenso. Eso no. Totalmente no. Voy a pedir en su debido tiempo el cambio de calificación de conducta. Y vamos a tratar de cuadrar esto en lo que dice la ley y no lo que dicen dos menores en un estado de indefensión. No, no. Bueno. La criatura, ¿cuántos años ya tiene? Meses tiene. Meses, claro. No quiero hablar de ello. Claro, claro, claro. Pero sí con toda la asistencia. Totalmente. Vamos a ponernos a disposición de la justicia, así como ya estamos haciendo. Vamos a someternos al proceso y vamos a someternos a lo que dice la ley del menor, vamos a someternos al Código Civil, vamos a someternos al Código Penal y vamos a cumplir lo que dice la ley. Abogado, me decía usted que inclusive es un cardiólogo conocido, que tiene su trayectoria, prestaba servicios en varios puntos del país y forma parte de una ONG. O sea, si querían encontrarlo, ya lo hubiesen encontrado hace mucho tiempo. Él es director de una ONG que se llama Servicio de Emergencia del Paraguay. Y como tal está relacionado en su jerga, pero todos los días se le está viendo a él en la calle. O sea que, de que se haya escondido, no creo. Pero sí estaba trabajando en el área de Boquerón, del departamento de Boquerón en los últimos tiempos. Ahora, de someternos, vamos a someternos. No, no se preocupe. Si hay más denuncias, vamos a cumplir con la ley. El último, ¿él va a declarar en instantes antes de fiscalía o ya eso queda para mañana? Ya no le dio su oportunidad de declarar. Le tenía que llamar a declarar antes de imputarle, ¿verdad? Bueno, por lo menos no truncarle el derecho a la defensa o de ser oído o lo que sea, ¿verdad? Ahora ya estamos en manos del juez de garantía. Gracias, doctor, muy amable. El abogado, Alexis. Entonces, Daniel Mijam. Sí, Carlos. Él es médico recibido, tiene título. Sí, entra el abogado, pero con respecto a eso ya me estaba informando previamente, Carlos, y mencionaba cardiólogo de 52 años, recibido en el Brasil, también dirigía varios cursillos, justamente, precisamente en el tema de los cursillos previos al ingreso de tal o cual carrera es que se produce. Claro. El coito, según lo establece el abogado, con estas dos menores. Pero tenía cardiólogo es Carlos. Los papeles en regla, es reconocido por el Ministerio de Salud, que está en los registros, profesional, homologado su título. Claro, también mencionaba eso el doctor, que él era director de una ONG y prestaba servicios en el departamento de Boquerón y que pasó tanto tiempo en esa ciudad que por eso no se ponía a disposición de la justicia porque no se sabía también acerca del estado de rebeldía en el cual ya se encontraba su cliente. ¿Estas dos son las únicas denuncias que pesan sobre el señor Alexis o hay más? Son las dos únicas denuncias. Claro, son las dos únicas denuncias y fruto de
ese relacionamiento también ya existe una criatura de por medio, Yolanda. Claro, recordemos que nunca se puede hablar de mutuo acuerdo cuando se trata de una menor de edad, ¿verdad? Claro. Claro. Bueno, y este señor como profesional bien lo sabe, tendrá que hacerse cargo. Bueno, Alexis, gracias por este contacto. Hasta la próxima. Hasta luego, señor. Vamos a cambiar de tema. Dos motoasaltantes fueron condenados luego de haberse comprobado su responsabilidad en el asesinato de un joven de 14 años en Fernando de la Mora. Definitivamente todo indica que lo mataron, pero antes le robaron el celular. Ejemplar condena. La justicia condenó a 28 y 25 años de cárcel a Óscar Merlo y Antonio Coronel. Ambos jóvenes fueron hallados culpables de robo y posterior asesinato de Roque Ariel Cardoso en el año 2014. El joven tenía solo 14 años. Iba a realizar una recarga de saldo junto con sus amigos cuando fue interceptado por los delincuentes. Plata o celular. Así como también que si no le entregaban lo solicitado por los mismos víctimas y testigos, habían relatado los tres, vea por Yucata, de que los mataría a los tres, momento en el cual Óscar Merlo Lombardo gatilla el arma a Fernando Caballero, el joven Fernando Caballero, pero por situaciones ajenas a su voluntad, no dispara. Situación aprovechada por José Manuel Pérez para correr a pedir auxilio al vecino de nombre Julio Venegas. Su madre estaba dando a un chofer para que los ubique. ¿Qué quiere decir? De que estaban en conocimiento de que los celulares eran robados y estaban reduciéndolos. Los familiares de Ariel Cardoso quedaron conformes con el actuar de la justicia, pero el dolor es grande a dos años del trágico suceso. Se hizo justicia, se hizo bien las cosas. Yo sé que en Paraguay hay justicia que se puede hacer y que eso que yo ya perdí ya a mi hijo. Yo frente a Dios, sí. Pero tiene que pagar en la tierra la justicia. Hay justicia acá en Paraguay. Hay, y eso tiene que pagar ellos. Ella está satisfecha y espero que los familiares también estén satisfechos. Obviamente, ¿verdad? Que la paz y la tranquilidad y el vacío que ha dejado la pérdida de un hijo es irreparable. La verdad que sí, el dolor ya es difícil de borrar, pero conforme con la justicia. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer. La organización Socorro hablaba hace meses de que existen por lo menos 300 bandas de motos asaltantes acechando en zonas críticas. El 80% de las víctimas son mujeres y el 20% son hombres. Asimismo, calculan que el 80% de los motos asaltantes cuenta con un arma de fuego. Este castigo a los motos asaltantes marca un precedente importante en la justicia paraguaya, según la Fiscalía. Se queda y se sienta un precedente importante dentro de la historia de esta clase de hechos punibles. 28 años al autor principal, 25 años al coautor. Sienta un precedente que para nosotros, por lo menos para la Fiscalía y para la Unidad Penal número 2 de Capiatá, estamos satisfechos con el trabajo realizado. Familiares y amigos de Ariel Cardoso se manifestaron frente al juzgado de Fernando de la Mora, mostrando su conformidad con la actuación del Tribunal de Sentencia. La defensa de los ahora condenados afirma que apelará al fallo. Y se presentó a declarar ante la Fiscalía Igor Kostianowski, el joven que fue a traición brutalmente golpeado a la salida de una discoteca en Villa Morra. Igor no quiso hablar con la prensa, pero sí lo hizo su padre y pidió justicia. Me afecta mucho. Yo soy padre, yo puedo estar en el lugar de Kostianowski, que como él puede estar en mi lugar. Me afecta, me supera. Pues yo como padre puedo estar en el lugar de él también. Y le comprendo, le entiendo y me solidarizo con él y con su señora y con su hijo, su familia y su demás hijo. José Kostianowski no cree en el arrepentimiento del victimario de su hijo Aníbal Gómez de la Fuente, pues aseguró que su familia recién intentó comunicarse con ellos luego de que el caso tome estado público. Nosotros no tenemos nada que hablar con ellos, porque si nos hubiesen hablado antes de que salga esto a luz, ¿verdad? Cuando nadie sabía lo que pasó, entonces se hubiese creído en un arrepentimiento de lo que hicieron, pero no cuando salió a luz y corre en peligro de caer en una pena
que le imponga la ley, ¿verdad? Refirió que recién dimensionó lo ocurrido tras observar el video donde se ve la brutal golpiza que sufrió su hijo. Sostuvo que lo ocurrido es una demostración de la alarmante violencia e inseguridad que existe hoy día entre los jóvenes. Gracias a Dios salió, el golpe no fue mortal, ¿verdad? Que fue solo una rotura de tabique, pero pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor y eso nos asusta a nosotros y le asusta creo que a toda la sociedad porque ya no hay seguridad. La familia Kostianowski Vasconcelos espera que lo ocurrido no quede impune, para así evitar que episodios violentos como lo ocurrido sigan repitiéndose. Que se haga justicia, que sirva de lección, que le sirva a estos chicos mismos, que le sirva a ellos de lección para que nunca más hagan. Igor se presentó este viernes ante el fiscal Alberto González para su declaración testifical. Su defensora Sarita Rojas señaló que aún no se encuentra en condiciones de hablar de lo ocurrido con la prensa, ya que sigue choqueado y dolido. Tiene una consulta otra vez con el médico cirujano para ver la evolución, ¿verdad? Porque se estaba tratando de una infección que le causó la herida. Ahora, de parte de la familia, ¿verdad?, de la víctima, no, ellos no están abiertos a ninguna conversación con la defensa. El hecho se registró la madrugada del 23 de julio a la salida de una discoteca en el barrio Villamorra de Asunción. Las imágenes de circuito cerrado del local revelaron cómo Aníbal, en complicidad de su primo, golpeó a Igor, quien cayó desvanecido en el sitio. ¿Recuerdan el caso que mencionábamos ayer sobre la exportación, a ver si era oro, si era bronce, que había quedado retenida la carga en el aeropuerto? Bueno, continúan las investigaciones sobre este envío de supuesto bronce por valor de $500,000 hasta Hong Kong. Lo que ahora se sabe es que la empresa que pretendía exportarla funciona en un lugar muy pequeño, pasa prácticamente desapercibida en Ciudad del Este. Ahora lo que queda por saber es si efectivamente era bronce o si se trataba de oro, en cuyo caso el valor llegaría a 20 veces más. Ya pasó una semana desde que los 500 kilos de presunta broncelina fuera retenida por aduanas, luego que la DINAC alertara de una transacción dudosa, pues la carga no superaba el valor operativo del Jell Guthrie, que pretendía llevar el metal. Llamativamente, la denuncia formal por parte de aduanas se realizó recién el martes, por lo cual el fiscal Fuster recién se presentó el miércoles, ya con personal del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, y recién el jueves se levantan las muestras por el INTN. A 8 días la carga aún permanece en aduanas, mientras el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología realiza los análisis al material. Lo que vamos a leer son 4 elementos: oro, cobre, zinc y plata. Esos 4 elementos vamos a leer en principio. Tener la cantidad de porcentajes de la muestra estaría hoy a última hora. Si no, vamos a tener que investigar otro elemento que podría ser estaño, que tiene otro. Si bien usamos el mismo equipamiento, el espectrómetro de asociación atómica, tiene otro elemento adicional que necesitamos para poder hacer la determinación de estaño. Entonces demoraría más tiempo y sería hasta el martes. Cristal Esteño S.A. estuvo en la mira de aduanas cuando aparecía en los despachos como propietaria de una carga valorada en $42,000 de productos de marcas internacionales como Prada, Salvatore Ferragamo y Louis Vuitton, así también como importadora de alguno de los 200 rodados lujosos ingresados a Paraguay que fueron robados en Europa. Aún así entró en Canal Verde de confianza. En este caso se va a abrir un sumario donde van a ser notificados tanto el exportador como el despachante de aduana a fin de que ellos puedan hacer su descargo administrativo y seguramente en el curso del sumario eso se va a determinar las responsabilidades, porque hasta ahora no apareció el dueño de la carga, que sería el exportador, a hacerse responsable de esto, sino que, y tampoco el despachante desapareció prácticamente desde que se retuvo esta carga, ¿verdad? Fuimos hasta donde consigna la boleta de venta la firma Cristal Esteño en Ciudad del Este. Nadie en el lugar, y según la persona que atendió a nuestro reportero, nada saben sobre quiénes están en la empresa. No sé, ni idea, ni
¿Quién es el señor, el dueño que ha encargado? Sí, Daniel González. Ah, él es el dueño de la empresa, ¿verdad? Sí. Pero no tiene letrero acá, ¿verdad? No tiene. Pero la empresa sí es legal, la empresa acá, ¿verdad? Y yo creo que sí. ¿Y te trabajas sola con él nomás? No, yo, mi trabajo es fisioterapia. ¿Y la empresa de importadores y exportadores? Ellos tienen su oficina. Ah, ¿con usted? No, es conmigo, sí, en el mismo local. A una semana de la retención, los ocupantes del avión, Mark Daniels, norteamericano, Juan Jartamillo, mexicano, Juan Ontiveros, mexicano y José Salazar, mexicano, no dan la cara y permanecen alojados en uno de los hoteles más lujosos de Asunción. Solo el belga dio la cara, quien insiste en que desconoce el porqué de la retención, pero confirmó que vino a buscar. La presunta broncelina continúa en el Silvio Petirossi y solo será movida con una orden judicial, bajo fuerte custodia y depositada en el Banco Central. El INTN ya anunció que los resultados primarios no son conclusivos y toda acción por parte del personal del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros y del fiscal Fuster aguardan el resultado del INTN. ¿Oro o broncelina? $500,000 o más de 10 millones de dólares de moneda americana hacen la diferencia. Madrugada trágica en la zona de Moracué, Luque. El chofer de un ómnibus interno murió después de que un sujeto extraño subiera a su colectivo. El criminal huyó sin llevarse absolutamente nada. Eran cerca de las 4:30 de esta madrugada, cuando Óscar Alberto Sosa, de 51 años, chofer del Interno 10, el Independiente de Luque, era asesinado por un hombre que fingió ser pasajero. Este le propinó un certero disparo en el cuello. Según algunos testigos, el chofer intentó infructuosamente defenderse y llegar a la comisaría. Un pasajero realizó la para correspondiente y el conductor detiene la marcha. En un momento dado, el supuesto pasajero, al subirse en la primera, puedo decir, en la estribera del colectivo, extrajo un arma de fuego y inmediatamente efectuó un disparo que impactó a la altura del tórax del conductor. Este conductor intentó reaccionar, según testigos, con otro. Se nota que el conductor tiene un arma de fuego en su colectivo. Y él salió de mi casa a las 3:30 de la mañana, salió a la parada y vino a trabajar. Y pasó esto, ¿qué vamos a hacer? El hecho ocurrió en la zona de Moracué, en la ruta que une Luque con Limpio. Según vecinos, los delincuentes abundan en la zona y acusan a la policía de proteger a los bandidos y dejar desamparados a su suerte a los pobladores. La comisaría sabe todo, no hace nada la comisaría, eso nada no hace. Ellos saben todo, quiénes son los bandidos acá. ¿Saben quiénes son los bandidos? Saben todo. Y que le diga, yo le decía en la cara al comisario que llama acá, le decía así en la cara. Mi hija 3 se la asaltó ya. Y que venga el comisario que yo le decía en su cara. Ahí está el comisario. Que venga acá, yo le decía en su cara. ¿Quién son los delincuentes? ¿Quién no le agarra lo él? Los familiares lamentaron lo ocurrido, refiriendo que Óscar es una nueva víctima de la inseguridad y la desidia. Esperan que el asesino sea atrapado para hacer justicia. Persona trabajador, siempre, él no amanecía en casa, él a la madrugada siempre trabajaba, se iba porque fue transportista desde hace años. Y así le criamos a nuestro hijo. Nos tocó ahora la inseguridad del país. El asesino aparentemente no se llevó dinero ni objetos de valor. Los testigos proveyeron algunos datos que podrían ayudar a identificar al homicida. Encontramos bastante dinero, entonces presumimos que no. No podemos, o sea, realmente teniendo en cuenta la hora, cuesta creer que haya mucha recaudación. Igualmente se encontró dinero. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la investigación. Había gente dentro del micro, algunos pasajeros, los primeros pasajeros seguramente, porque era la primera ronda, de los cuales dos están individualizados y son los que vamos a buscarlos en el transcurso de la mañana, teniendo en cuenta que otras personas, ante lo ocurrido, abordaron otros micros, entonces no pudieron ser identificadas. La víctima era oriunda de Cacupemí, Areguá, y dueño de la empresa El Independiente. No se descarta que el delincuente también esté herido, pues el chofer también realizó varios disparos.
Un funcionario de la municipalidad de Presidente Franco fue herido cuando reaccionó ante el asalto del que estaba siendo víctima su compañera de trabajo. Lamentablemente, el hombre quedó en grave estado. El hecho se registró en la esquina de la subcomisaría 011 del área 5 de Presidente Franco, cuando una cuadrilla de funcionarios de la municipalidad local realizaba una campaña de concientización. En un momento dado, un solitario delincuente en una motocicleta llegó al lugar y asaltó a una de las trabajadoras, María Beatriz Cuellar. Su compañero David Ayala, al ver el asalto, decidió reaccionar y atropelló al maleante, quien cayó al suelo. Sin embargo, el delincuente se puso de pie y disparó contra Ayala, hiriéndolo en la cabeza, abdomen y una de las piernas. Visualizó al sujeto que estaba realizando el despojo, razón por la cual imprimió velocidad él con su camioneta, yendo a chocar al motociclista con su motocicleta. Detuvo la marcha él, en razón de que cayó el supuesto autor en el suelo, en el pavimento, y de inmediato se levantó, ya con el arma de fuego en mano, disparándole a la altura de la cabeza. El motochorro, al balear al funcionario municipal, huyó en la camioneta de la víctima, dejando la moto en el lugar del asalto. Sin embargo, durante la huida, protagonizó un accidente, por lo que abandonó el vehículo. Arnaldo Sánchez, quien acompañaba a la comitiva, manifestó que por poco también fue baleado por el solitario delincuente. Viste que había una ordenanza municipal que decía que no, para no quemar basura, una circular para toda la ciudadanía para informarle que no se puede hacer. Y uno de todos, estamos haciendo así y después no pasó de todo. Porque el tipo me dijo, va a la SSA, me dijo el tipo ya, cuando me dijo así ya, el tipo ya me disparó. Ya. Había una construcción enfrente de una volqueta, yo me tiro detrás de la volqueta, ahí mi compañero de trabajo, el dueño de la camioneta, le dio. Entonces mi compañero de trabajo se fue, le atropelló al tipo de la moto. David Ayala sigue internado con pronóstico reservado, mientras que el delincuente sigue con paradero desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 0972-303000. Recuerde, este número es nuestro número del WhatsApp Ciudadano para los reportes ciudadanos. Vamos a comenzar con esto. Vamos hasta el departamento de Caaguazú, ciudad de José Domingo Ocampos. Atención a la forma en que fue captada una madre de familia llevando a sus tres hijos pequeños en una moto. Sabemos que le dimos y ponen acá, acá está muy teja, ya no ponemos. Muy bien, esto ocurre sobre la ruta 7, es una situación que se repite siempre en la zona de José Domingo Ocampos. Así que bueno, en esta ocasión se logró capturar en estas imágenes a esta mujer que llevaba a sus tres hijos pequeños en la motocicleta. Vamos a otro caso. Señores conductores, recuerden bien, sepan informarse acerca de cuáles son las calles preferenciales en la zona del microcentro. Una imprudencia nuestra puede afectar gravemente a otros. Un ejemplo que nos pasa a todos es lo que ocurrió esta mañana en la zona del microcentro después del choque de esta camioneta con un bus de pasajeros. ¿Qué tal, gente de Canal 9? Un accidente fatal acá sobre Teniente López y casi Epifanio Méndez Fleitas. Un transporte público de la línea 49 fue metido por este vehículo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero este es caso de todos los días. Caso de todos los días y no hay nada de señalización. A pasito de un conocido shopping acá en Fernando de la Mora. Acá les voy a mostrar el colectivo cómo quedó también. Bueno, lamentable lo que ocurría. Y esto es resultado de la imprudencia, no hay apuro que justifique una maniobra no correcta en las calles de Asunción y de todo el país, hay que decirlo. Vamos a otro caso que nos llega desde la zona de la avenida Fernando de la Mora, muy cerca de la terminal. Atención con estas imágenes porque descuidistas organizados en este caso fueron grabados cuando robaron en el interior de un autoservice. Imagínense ustedes, ya se trata de un grupo de personas organizadas. Ingresaron entre cuatro, se robaron todo lo que pudieron, bebidas, enlatados,
otros artículos de valor y mucho más. El negocio es administrado por un ciudadano extranjero. Se trata del autoservice Santa Ana. Y el video muestra claramente la identidad de los descuidistas. Así que, bueno, en este sentido se pide también ayuda a los televidentes para lograr identificar a estos delincuentes que ahí estamos viendo cómo se apoderan de las bebidas. Siempre se trata de gente que entra con algún tipo de campera para esconder los artículos dentro de la ropa. Ahí estamos viendo las bebidas y otros artículos de valor que se robaron estos descuidistas en la zona de la terminal. Y terminamos con un caso lamentable. Seguimos hablando de imprudencia, pero también de una forma un poco jocosa. Esto ocurría en limpio. Atención a la forma en que viajaba este camión de cargas. ¡Qué loco! ¿Pensé que vale ahí? ¡Camión! ¡Dios mío! ¡Peligro! ¿Dónde estaba? ¡Mami, mami, mami! Número de chapa DBU572. Peligro mortal, zona limpio, barrio Mayué. ¡Oh, casa paitema de ahí, camión! ¡Ay, ay, ay! ¡Venta, mire! No, era un peligro, ya, o sea. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, señora, vendiendo esa ahí! ¿Te imaginas que esa vaca se caiga sobre ella? Repito, número de chapa DBU572. Peligro mortal, zona limpio, barrio Mayué. Bueno, repetimos, la zona limpio, barrio Bayué, peligro me meté. Qué expresión tan adecuada en guaraní para describir a cómo circulaba lamentablemente este camión de cargas. Seguimos recibiendo este tipo de reportes al 0972 30300. También les invitamos a que sigan la conversación con el hashtag 24horasSNT en el Twitter. Tenemos más noticias en 24 horas. Bien, excelente. Maravilloso el reporte, sí, el relato es genial. No, tenemos que aprender de ellos, de nuestros reporteros ciudadanos. Así es. Vamos con esto que tiene que ver, como todos los viernes, nuestro viaje hacia el interior. Las cámaras, esta vez de SNT al natural, nos mostrarán los magníficos paisajes y hermosos ejemplares de la fauna que habitan el extremo norte del Chaco paraguayo, ya muy cerca con la frontera con Bolivia. Es un viaje imperdible, así es que lo disfrutamos juntos. SNT al natural. Aprueban préstamo. Los senadores en mayoría dieron vía libre ayer al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la Senavitat. El monto es de 30 millones de dólares y será distribuido en el mejoramiento de viviendas para Central y la zona conocida como Chacarita Alta. La aprobación se dio pese a las críticas debido a la falta de claridad en las documentaciones. Ahora pasa a manos de diputados. Finalmente fueron 38 senadores los que volcaron a favor del proyecto. Otros dos por el rechazo, mientras que 5 senadores estaban ausentes de la sesión. Asistencia a campesinos. Unos 200 pequeños productores con deudas reestructuradas han recibido nuevos créditos por un monto cercano a 2.000 millones de guaraníes. Fue en el marco del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Multisectorial Campesina a través de la Ley de Rehabilitación Financiera. A la fecha, más de 6.000 personas han sido beneficiadas con la reestructuración de sus deudas, con una suma superior a 25.000 millones de guaraníes y con una quita de intereses de casi 20.000 millones de guaraníes. Crece importación de electrónicos. La importación de casi todos los rubros de la rama de electrónica, como televisores, equipos de sonido y celulares, han repuntado en el séptimo mes del año. La compra de estos bienes en el mes totalizó 103 millones de dólares, 59% más en igual mes del año pasado, impulsado por la mejora de las expectativas sobre la economía nacional y regional. En julio de este año se importó aparatos de telefonía móvil por valor de 61 millones de dólares, frente a 39 millones de dólares que alcanzó en igual mes del año 2015. Sin embargo, con la reciente mejora de las expectativas económicas, los comercios esperan que el consumo se reactive y mejoren las ventas tanto a nivel local como también el comercio de frontera. Un alumno de 15 años provocó un gran susto a sus compañeros y a todos en la escuela porque apareció con un arma calibre 45. La directora de la institución llamó, por supuesto, a la policía y el alumno fue entregado a sus familiares. Él me manifestó que trajo por traer, que no tenía motivo. Miles de veces le he preguntado el motivo por el cual trajo y él dice que trajo por traer. Esta es la Escuela Espíritu Santo del barrio Villa Solares de Mariano Roque Alonso. Allí un estudiante del noveno grado apareció en la mañana de este viernes con un arma de fuego
para mostrársela a sus compañeros. Pero en un descuido, dos de ellas llevaron la mochila del adolescente para avisar a la directora de la institución. Luego se supo que la pistola pertenecía al abuelo del alumno. Hoy, a las 12:40, a raíz de una llamada telefónica recepcionada de parte de la directora de la Escuela Espíritu Santo, ubicada en la fracción Solares de Mariano Roque Alonso, personal de esta comisaría se apersonó a dicho centro educativo, según manifestación de esta profesora. Alumnos habían manifestado que un alumno de dicha institución de 15 años de edad del noveno grado presumiblemente llevaba un arma de fuego en su mochila. Entonces el personal policial en compañía de los directivos verificaron la mochila encontrando una pistola marca Llama calibre 45 de procedencia española con un cargador conteniendo 10 cartuchos en su interior, ¿verdad? Por lo que se procedió a la incautación del arma y ser puesta a disposición del Ministerio Público, en tanto que la fiscal interviniente dispuso que el adolescente sea entregado al abuelo con quien vivía este menor. Y según manifestación del abuelo, el arma le pertenece, presentó los documentos, tenía guardado en un ropero y no pudo explicar cómo este menor se había apoderado del mismo, ¿verdad? La encargada de la escuela explicó que les llamó la atención lo hecho por el estudiante, ya que siempre se mostró con buena conducta, pero agregó que el adolescente está pasando por una difícil situación familiar. Es un chico que está teniendo un problema familiar. La madre está enferma, el padre también está con un problema familiar que no es necesario tocar. Es un chico que está pasando por un momento muy angustioso. Él es el sostén de la mamá está en cama, él tiene que estar con la mamá y todas esas cosas. Realmente como institución no sorprendió, porque es un chico tranquilo, no mostraba nada llamativo, porque cuando estamos teniendo esos casos, ya nosotros como institución damos apoyo a nuestros niños. Y si no podemos, estamos ya comunicándole también a los superiores, que siempre nos están apoyando. En otro momento, la directora agregó que no habrá sanciones para el chico, pero que sí, este requiere de mucho apoyo en estos momentos. Sigue la escuela. Él va a tener un acompañamiento psicológico de los profesores y también de la parte de la dirección. El adolescente ya se encuentra de vuelta con su familia, mientras que la pistola quedó en la comisaría décima de Mariano Roque Alonso. Y se produjo el allanamiento de la vivienda de quien sería el gestor que hizo los trámites para la obtención de la cédula de Ibar Pérez Corradi. Una comitiva encabezada por la fiscal Sandra Quiñones fue hasta el este del país para realizar este procedimiento. La comitiva fiscal policial llegó hasta la vivienda del hombre identificado como Gustavo Morán, funcionario de Migraciones de Ciudad del Este. En el sitio habría llegado en varias ocasiones para tomarse la fotografía y dejar la impresión de su huella dactilar para realizar su cédula de identidad, Ibar Pérez Corradi. Y llegamos a ello, es en esta casa, ¿verdad? Se realizó las tomas de las huellas dactilares y la fotografía de Ibar Pérez Corradi, ¿verdad? Para obtener la documentación como Walter. Dieron las características, ¿verdad? Y la señora Gladys aportó bastante, ¿verdad? Al poder indicarnos la casa en la cual ella llegó con su esposa. En la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, incautaron documentos de contenido falso, como entrada y salida al país de personas de diferentes nacionalidades, entre ellas chinas y brasileñas. Bueno, son documentos así, ¿verdad?, que encontramos. Algunas son cédulas que ya a través del sistema de la policía pudimos darnos cuenta que no están registrados. ¿Verdad? Cédulas paraguayas. Paraguayas. El hombre sería funcionario de migraciones, formaría parte de un gran esquema, donde también estarían involucrados funcionarios de identificaciones de la Policía Nacional. Estos serían cómplices de Pérez Corradi en la producción de la cédula de identidad. La fiscal Sandra Quiñones anunció que próximamente estarían dando con más implicados en este hecho.